Hola. Hola. Lightspeed Spanish podcast number 31 for advanced speakers. And today I'm here with my mother. Hello. Y hoy vamos a hablar de aprender inglés. ¿Por qué vamos a hablar de aprender inglés? Porque mi madre está otra vez intentando aprender inglés. Vale, mamá. Esta es la que la segunda vez que esta creo que es la tercera vez que la tercera vez que me apunto a aprender inglés y quiero que sea la definitiva. Vale. ¿Y dónde dirías tú que está tu inglés ahora? De nivel. Si pues, tenemos principiante, intermedio y avanzado. Principiante. Vale, mamá. Y hasta la fecha, de todo lo que has aprendido este tiempo, ¿para ti qué es lo más complicado del inglés? Uy, para mí lo más complicado es crear frases, porque con eso de que en inglés se pone, las palabras se mezclan unas detrás de la otra. Así el adjetivo, ¿no? El adjetivo, que va para acá. Pues algunas veces me cuesta, no lo recuerdo. Y no es tan difícil, pero como es cuestión de memorizar y de aprendértelo, pues me cuesta un poquito. Me encanta, porque me gusta, o sea, me encanta el idioma. Me da envidia la gente que habla inglés, que sabe, pero es que es muy difícil para mí, pero lo conseguiré. Y al menos poder entender a alguien a hablar. A alguien, a quien sea, ¿no? Sí. Vale, y si tienes que elegir un inglés, ¿qué inglés? No digo de hombres, porque entonces eliges a cualquiera, ¿verdad, mamá? Mm-hmm. O cualquier actor inglés. No, inglés de idioma. ¿Qué inglés eliges? ¿Eliges inglés, por ejemplo, de Estados Unidos? No. Yo elijo el inglés británico, que es el que siempre, desde siempre que he estado intentando aprenderlo, es el que me han dado. El inglés británico. No, me gusta el inglés británico. Eso sí que es verdad. Eso sí lo tengo claro. El inglés británico. Sí. Pero tú sabrías distinguir a un americano hablando en inglés y a un británico. No sabría. A ver, si tengo a alguien conmigo y que me diga, pues por su forma, por su acento, por la fuerza con que hable, me puede decir si es del sur, del norte o si es un inglés americano, yo todavía no sabría distinguirlo. A ver si lo aprendo y empiezo a distinguir, luego ya yo. Vale, mamá, pues, ¿qué frases nos podrías decir en inglés? Por ejemplo, ¿cómo dirías en inglés? Ella tiene 31 años. She's 31 years old. Muy bien. What are you doing now? Muy bien, mamá. ¿Por qué te he preguntado la frase de ella tiene 31 años? Porque ayer me equivoqué. Mi madre, sí. ¿Qué pasa, ayer, mamá? Me equivoqué. Hay veces que digo las cosas tan deprisa que me equivoco. Me equivoqué y en vez de decir she's, dije she has. No. ¿No? No dijiste she has. Dijiste he have. He have. Excuse me. Mi madre hablaba de mí. ¿Vale? Y yo estaba al lado de mi madre. Sorry. Y Joan, la madre de Gordon, dijo: Mercedes, vamos a practicar español, inglés. Inglés. Mercedes, do you have any children? Y mi madre dijo, yes, 2 children. Y mi madre me miró a mí y dijo, he have 31 years old. Y yo, he have. Sí. Gracias, madre. Me confundí, sí, es cierto, me confundí. Pero es normal, porque como el verbo es diferente. Pero son los nervios, porque yo realmente sé cómo se dice. Cuando estoy en clase, yo sé cómo se dice ella tiene o él es. Lo que pasa es que cuando me pongo a hablar, quiero hacerlo bien, quiero decirlo bien, y es cuando meto la pata. Cuanto mejor intento decir las cosas bien, más meto la pata. Es más, la presión, ¿no? Más me confundo, claro, porque mi cabeza está pensando a ver qué, y al final mi boca sale antes, digo las cosas que no son. ¿Y la pronunciación, mamá, en tu opinión, la pronunciación en inglés es fácil? ¿O difícil? En mi opinión, no es fácil. No es fácil. En mi opinión, no es fácil. La pronunciación
A mí me cuesta un poquito la pronunciación, o sea, es decir, es cambiar tu forma de decir las cosas. Para hablar en inglés tienes que tomar otra actitud. Por ejemplo, yo le digo a una persona, hola, ¿cómo estás? En inglés sería, hello, how are you? Es ¿Cómo? como más, yo Más qué sé, énfasis, más ¿no? énfasis las palabras, las oraciones. Entonces sí tienes que poner ahí un poco de como de ímpetu. Entonces sí nos cuesta, somos muy muy llanos a la hora de decir las cosas, las palabras. Y mamá, ¿qué prefieres? ¿Prefieres preguntar o que te pregunten? Hablando en inglés, claro. Preferiría que me pregunten porque yo puedo contestar de la forma que yo crea que sé. Es decir, puedo De la pensar. forma que yo Voy crea que sé, que vamos. Sí, es decir, alguien me pregunta algo y puedo pensar a ver cómo se la voy a contestar, que sepa yo que me entiende. Pero si, por ejemplo, tengo que preguntar, también preguntaría, pero ya me costaría un poco más. Preferiría que me preguntaran. Entonces, ¿tú prefieres que te pregunten Sí. y responder Sí. lo que te dé la Sí, gana porque si según a mí me qué? preguntan y yo entiendo la pregunta, yo puedo contestar de varias formas. Muy bien. Pues yo al revés. Yo prefiero preguntar, porque yo así tengo el control, porque si me preguntan, no sé qué me van a preguntar. Y es como, ¿y si no lo entiendo? ¿Y si es muy complicado? Pero si yo pregunto, Claro, esa persona tiene que pensar, yo. pero yo, por ejemplo, a la hora de preguntar, como estamos hablando de cómo tenemos que decir las cosas en inglés, Sí. también pienso, ¿y si no me entienden? Y Claro. tengo que repetir la pregunta dos o tres veces, al final lo sabría decir. De esa forma, si me preguntan y yo entiendo la pregunta, puedo contestar de muchas formas. Yo prefiero que me pregunten. Muy bien. Vale, mamá, y si tuvieras que dar un consejo a los que, bueno, este vídeo es para los que tienen nivel avanzado de español, entonces hablan muy bien español. ¿Qué consejo les darías para mejorar su español? Bueno, el consejo mejor que hay para aprender un idioma, tanto español como el inglés, como el idioma que sea, es hablar muchísimo con la gente nativa, si se puede visitar el país y esforzarte. Lógicamente es cuestión de esfuerzo. En mi caso, ya también por la edad que tengo, es cuestión de esfuerzo y practicar. Practicar, practicar, practicar. Y ya practicando se te van quedando ya las palabras y todo eso, practicar. Pero si puedes, visita el país. Muy bien. O, claro, visita el país, o una novia, novio del Sí, país, sí, sí. o amigos del país, Amigos, sí. hoy en día el chat, que también Claro, es está muy bien verdad. el rap chat, con la gente, todo eso. A día de hoy hay más facilidades que antes para aprender idiomas, porque aparte de libros, pues ahí están los WhatsApp, está Sí. el chat, hay muchísimas cosas. Mis vídeos. Los profesores, que gracias a Claro. Dios hay profesores nativos ingleses por todos sitios, españoles igual, o Sí. sea que hay más facilidades. Muy bien, mamá, buen consejo. Sí. Muy bien. Ah, tengo que decir que a mí el inglés me encanta. Si espero aprender algo, yo ya sé que mucho no, pero algo. Sí, hombre, puedes hablar con Gordon en inglés, con Si no Sebastián. lo consigo, será porque yo ya no dé más de sí, pero el idioma me encanta. Siempre me ha gustado muchísimo el idioma, sobre todo el inglés. A mí también, la verdad. Es verdad, es un idioma que me Que es muy encanta. bonito. Me encanta. Sí. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Vale, mamá, pues muchas gracias. Nos vemos en otro podcast y luego otro día le haré una entrevista a mi madre en inglés. Sí, A sí, ver cómo ha sí. avanzado Yo su. contesto lo que sea y cada uno que me entienda lo que quiera. Cada uno que se imagine lo que he respondido, Ahí está. ¿verdad? Y si no, que me haga mejor las preguntas. Es verdad. Vale, pues nos vamos. Y nos vemos. Eso es, mamá. Y hablaremos. Adiós.